Andrea Legarreta echa a la basura su anillo de matrimonio y ahora usa argollas de bajo costo. O sea, es obvio que es un proceso bien delicado y bien doloroso. Realmente yo viví con Eric. Eric era reventado. Imagínate. O sea, imagínate aparte tener que lidiar con eso. ¿Me entiendes? Mucha distorsión de las cosas, mucha agresión. Es demasiado. Luego de que Andrea Legarreta y el cantante Eric Rubin anunciaran su separación, tras 22 años de matrimonio, la conductora de televisión dejó de utilizar su anillo de casada. Iniciando el mes de marzo, Andrea Legarreta lo arrancó con una inesperada sorpresa para sus seguidores, pues la conductora del programa hoy ya no trae el anillo de matrimonio como solía hacerlo. Pues sí, no te soportas igual. O hace cosas, ya, luego ya respira y no me gustó cómo respiró. La sortija matrimonial que acompañó por más de 2 décadas a la bella conductora solo se había ausentado una temporada de sus manos, cuando la extravió por unos días, pero ahora, tras el anuncio de la ruptura, todo indica que la cambió por otra joya. Una separación de pareja no es una separación de familia. Y para darlo a conocer lanzó una fotografía en la que no dice nada, pero desde el ángulo que está tomada, lo primero que se alcanza a apreciar es que ya no usa más el anillo matrimonial. Sino que ahora, Andrea Legarreta porta un anillo sencillo, anillo con forma de 2 manos, aunque no se sabe si es de oro blanco o de plata. Dicha joya, la conductora de hoy la mostró en su más reciente publicación de Instagram. Desde ahí se ve todo, o sea, desde ahí, ¿me entiendes? ¿Qué más les puedo decir? Cabe señalar que, tan solo unos días antes que tanto Andrea como Eric anunciaran su separación, en algunas fotografías, la conductora aparece aún con los anillos que Rubín le dio cuando se comprometieron y cuando se casaron. Sin embargo, hace día atrás señaló, estamos en aceptación y hoy no sabemos qué suceda con el tiempo. Nadie lo sabe, quizás nos demos cuenta que la decisión no fue la correcta y la vida en una de sus vueltas, nos sorprenda de nuevo. Mientras tanto, pedimos respeto. Andrea publicó un video en el que se observa a la pareja caminando mientras se abrazan y en la descripción, la conductora anunció que tomaron la difícil decisión de separarse. La noticia no solo sacudió al mundo del espectáculo, sino también a las redes sociales. Entre lágrimas, Andrea Legarreta dijo, seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos, y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz, aclaró la conductora de hoy. Por lo que se dejó ver que la separación con Eric Rubin va más en serio de lo que esperaban, pues incluso había dejado entrever que la reconciliación podría ser una posibilidad. Pero con este gesto al parecer esta posibilidad se estaría esfumando. Pues desde el 22 de febrero, la flamante pareja definitivamente ha demostrado que la lejanía es real, incluso en el comunicado señalaron que se había separado hace 5 meses. Andrea Legarreta y Eric Rubin, reconocidos artistas mexicanos, habían sido una de las parejas más populares y duraderas del espectáculo en México. Iniciaron su relación sentimental a mediados de los años 90, y desde entonces, construyeron una historia de amor sólida y estable, que había sido ejemplo para muchas parejas. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.